Los amorfinos son composiciones poéticas o canciones de origen popular. Pertenecen a la tradición oral de los pueblos en donde, a diferencia de las coplas, mezclan lo romántico y los sentimientos producidos por el amor. El humor es parte esencial de esta típica forma de expresión de los pueblos. Los amorfinos... de unos 7 años. Porque después que se desintegró el coro, como ve usted las fotos que estaban en diferentes lugares, en Radio Sucre hemos estado muchas veces, éramos 19 el coro, con cantantes profesionales y todo. Entonces eso me sirvió para enfrentarme al público, como usted sabe, pues no, usted que está trabajando en la televisión, cómo hay que enfrentarse la primera vez, pues. Claro, el miedo escénico. Claro, entonces eso me favoreció a mí porque yo puedo enfrentarme al público que sea, porque ya estoy acostumbrado y sé cómo manejarlo. Entonces, ya pues eso ya me dio ese don, como dicen los psicólogos, que he estado siempre con ellos, que ese don de Dios, que cualquiera no lo tiene, pero doy gracias al Señor yo, y que me mantenga un poquito más. Para Manuel Ortiz, esto toma un rumbo diferente, puesto que él ya lo determina en su vida diaria. Y así que me han llevado aquí en la Ciudadela, en diferentes lugares, y como la gente siempre... Al menos ahora que he ganado la copa, como usted ve, y con tantas cosas que he dado, entonces la gente piensa que yo soy orgulloso con lo que he aprendido. Y si, yo creo que si uno tiene y más aprendido, debe ser la persona más sencilla, como usted ve. Entonces yo no, la gente ni sabe lo que yo hago. Y a veces yo suelto, por cualquier cosa, suelto lo mío y la gente se entretiene. Y al menos cuando salgo, pues... Digo, voy a darme una vuelta, pero no es una vuelta, es un vueltazo porque la gente me coge que le entretenga, pues. Con una larga trayectoria de aproximadamente 7 años, él ha logrado anemizar a todas las personas, puesto que pertenecía a un coro por el cual se le hizo más fácil el realizar estos amorfinos. Sí, he sido invitado yo aquí en mi Ciudadela mismo y en diferentes lugares he estado todo allí. ¿Y para qué la gente? Y en concurso, si no, no le entraría con alguien, no porque no sé, es como el doctor Renato me dijo una vez que contara cacho, en cambio yo sé cacho colorado, entonces pondría a estarme deambulando a escoger lo suave, entonces no, pues es como los recintos, yo me voy por recintos que ahí sí tiene de todo, por eso yo tengo exclusivamente para el Día del Amor, que es el 14 de febrero, solo para damas, porque ahí no puedo entreverarlo. En su repertorio, ¿cuántos versos y cuántos amorfinos ya posee actualmente? Tengo 13 recintos de 90 versos y más de unos 200, hacer que no los he controlado, que tengo nuevos que no los he lanzado. Las invitaciones no se han hecho esperar para el señor de los amorfinos. Bueno, como es natural, mi esposa, no sé, según ella se siente feliz en la actualidad, pero de principio no, porque como usted ve, con tanta gente que estoy, pues joven, en la actualidad también en el baile. Y yo creo que, no sé, me hace difícil entrarle con los mayores como yo. De ver el baile terapia de la mañana y de la noche, que pues, ahí voy en los dos. Entonces son gente joven. Pero gracias al Señor, pues mis piernas han respondido para 3 horas de baile y para disfrutar esa copa, 20 piezas más. Si hablamos de la copa, esa copa la ganó por merecimiento. ¿Ah? 3 horas de baile. 3 horas de baile. Sí. Las medallas que están allá también. ¿Ha recibido reconocimientos por su trabajo, por los amorfinos que realiza? ¿Ha recibido alguna mención? No. No, todavía no. No era para menos que don Manuel nos deleitara con sus amorfinos. La noche tiende su manto, el firmamento se viste de azul, no hay lucero que brille tanto como los bellos ojos que tienes tú. Del cielo bajó un pintor a pintar su figura, pero no encontró el color ante tanta hermosura. Y ahora para las televidentes. Si quieres ser doctora, estudia medicina, y si quieres ser mi novia, me espera en la esquina. Bonita tu cara, bonito tu color, más bonitos son tus ojos que me miran con amor. Si la luna fuera diamante y el sol fuera de oro, yo sería tu fiel amante y tú serías mi tesoro. Tu mami debe ser pastelera porque un bombón como tú no lo hace cualquiera. Cuando las rocas hablen y el agua deje de correr, en ese mismo instante te dejo de querer. Tus ojos son dos luceros, tu pelo negro como la azabache. Estoy metido contigo como un camión en un bache.
Con su cabello gris, mirada cargada aún de ilusiones y mucha improvisación, don Manuel Ortiz espera aún continuar haciendo Amor Finos, todo para animar a las personas. Informó para Telemilagro Ana Karen Acosta.